Hola, muy buenos días. <laughs> Muchísimas gracias a todos los medios que se han conectado para eh, para recibir esta información que es de consideramos de suma importancia es pues para la salud de la población en México, para la calidad del aire, también para la soberanía energética y para la economía familiar. Eh, Hoy nos acompañan también en, el, en este panel virtual eh, dos personas muy destacadas en el ámbito de la, de la lucha ambiental y de la lucha por que se respeten los derechos a un medio ambiente limpio y también por eh, mejorar las regulaciones que atienden hacia las problemáticas que tienen que ver con la calidad del aire, con el cambio climático, con la soberanía energética y demás aspectos eh, ambientales que son eh, eh, fundamental que atendamos. Estamos hablando de Jorge Villarreal, de la Iniciativa Climática de México, y uh, de Anaid Velasco, quien eh, forma parte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Más adelante, cuando les toque eh, presentar a, a él y a ella, les haré una breve semblanza eh, de mis colegas. Y me voy a permitir <coughs> eh, presentar lo que venimos trabajando. Esta es nuestra <coughs> etiqueta virtual que hemos visto que es un elemento fundamental en, en estos momentos para alertar a los consumidores acerca del rendimiento de los vehículos eh, 2021 al menos. Esta es eh, la base de datos de, de los vehículos año modelo 2021, en los cuales eh, vemos necesario presentar ciertos aspectos eh, que no son conocidos para la población, que implican gastos ocultos para los, eh, para los consumidores y además que estos gastos ocultos no solamente se quedan ahí en un efecto y en una... Eh, digamos, erosión del, del bolsillo familiar, de la economía familiar, sino que también tienen impactos importantes en la calidad del aire en, eh, y, desde luego, también para el cambio climático. Estamos hablando de que con esta etiqueta se podría subsanar esa brecha tan grande que existe entre la información que manejan los productores, por un lado, los distribuidores de vehículos, por un lado, y por el otro, eh, los consumidores, las personas en general, la población en general, a la cual se le está privando de esta información que es de suma importancia para conocer eh, los gastos ocultos, como ya dijimos, pero también los impactos en la calidad del aire y en el cambio climático, ¿no? que son, digamos, externalidades que al día de hoy pues no se, ha podido, eh, y no se han podido internalizar para que las cubran. Eh, los eh, digamos eh, los fabricantes que tienen eh, que, que nos están dotando de productos eh, que no tienen el, las exigencias digamos de, de eficiencia que podrían tener y que eh, tampoco cuentan con eh, los, los controles de emisiones digamos más avanzados eh, que se podría tener en el país, ¿no? Desgraciadamente, por la débil regulación que tenemos, eh, no se ha podido eh, poner en regla a la industria automotriz. Y entonces, lo único que nos queda ahora es nuestra fuerza de compra, nuestra fuerza de, de toma de decisión como consumidores informados y para la población también en general, para que le ayude a decidir, digamos, eh, eh, incluso elaborar políticas públicas que tengan que ver con la facilidad de dar esta información hacia la población y para también decidir, por ejemplo, criterios de compra para compras eh, consolidadas en, en flotillas gubernamentales, eh, criterios de compra en flotillas para taxis o para eh, empresas que tienen un uso intensivo de las vialidades. Eh, y con esto quiero pasar ahora a explicar un poco lo que hemos hecho con esta etiqueta. Estamos presentando eh, eh, nuestra etiqueta con los siguientes componentes. Aquí estamos tomando un, 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 un eh, vehículo Mazda. Eh, eh, Mazda, ma, ma, modelo Mazda 3 2021 y en él tenemos los, los siguientes elementos tenemos el rendimiento en ciudad es decir son es una prueba estandarizada la FTP, FTP 75 que está estandarizada por eh, la agencia eh, de protección al ambiente de Estados Unidos en donde eh, trata de simular eh, la, la, las, las condiciones eh, de manejo en una ciudad. Ojo, estos son, hay que, lo tenemos en nuestro descargo, eh, estos son rendimientos eh, de laboratorio, de pruebas de laboratorio, entonces distan mucho de lo que son rendimientos en condiciones reales. ¿no? Desafortunadamente no existe una, un parámetro para poder medir. Eh, esas eh, y poder proyectar ese tipo de rendimientos más que ahora sí la, la experiencia de cada conductor y conductora, ¿no? Entonces tenemos el rendimiento en ciudad en términos de kilómetros por litro, eh, es decir, con un litro de, de combustible yo recorrería eh, la distancia de 11.4 kilómetros. Tenemos el rendimiento abajo eh, de carretera, de, de ver si puedo sacar un, un el spotlight aquí tenemos ahí disculpen esto eh, tenemos el el rendimiento eh, en carretera también de 17.5 kilómetros eh, por litro normalmente en carretera eh, es un rendimiento superior ya que eh, las condiciones son más estables de manejo eh, la, por la velocidad principalmente. Tenemos el rendimiento combinado. Lo que hace este rendimiento combinado es que mezcla tanto el rendimiento en ciudad como el rendimiento en carretera. Por eso es ligeramente superior que el del rendimiento a ciudad porque contempla un 45%. De rendimiento en carretera, hacia una mezcla, y un 55% del rendimiento eh, a ciudad. Eso es como se compone el, eh, el, eh, el rendimiento eh, combinado. Y también lo que, lo que hicimos, hicimos dos proyecciones de gasto en. Eh, en, con respecto a los a los modelos en específico no tenemos el costo estimado acá del lado derecho arriba tenemos el, el costo estimado de eh, <coughs> el costo estimado anual del combustible que ronda aquí los veinticinco eh, mil los mil mil pesos el costo estimado y está ajustado a eh, la gasolina premium y al diésel eh, del, del momento en que aplique. Pero también eh, lo, lo bueno que tiene esta versión de esta etiqueta es que nosotros aquí con esta eh, caja de precio podemos ajustar, este es el precio promedio, eh, el promedio de promedios nacionales por estado de enero a octubre del 2021, del precio de la gasolina premium, pero aquí nosotros podemos... Eh, ver si, si estamos eh, gastando más o menos dinero. Eh, si, si el precio al cual estamos pagando la gasolina es más o menos, aquí nosotros podemos hacer las siguientes eh, proyecciones y ajustar el, el precio, ¿no? Entonces, eh, con el, el otro, el otro elemento de esta, eh, de esta proyección de gasto es eh, en, en comparación con el segmento. Aquí en la, en la parte de en medio tenemos eh, el comparativo a cinco años de ahorro o gasto a cinco años. ¿no? Por ejemplo, aquí con este vehículo nosotros estaríamos ahorrando en cinco años alrededor de 14 mil pesos comparado con el rendimiento promedio del segmento al cual pertenece este modelo, el Mazda 3. Por ejemplo, si nos vamos con un vehículo que es más eh, más eh, más menos rendidor, por ejemplo estos vehículos de lujo que son que tienen altas prestaciones, este de, de, de digamos de potencia y de velocidad y que son son, son muy poderosos, eh, tenemos por ejemplo que en el Dado el bajo rendimiento que tiene de 4,6 kilómetros por litro en ciudad, tenemos que el costo estimado anual de combustible es de 8, más de 81 mil pesos. Y si lo vemos en, eh, en una proyección a cinco años con respecto al promedio del segmento, pues este vehículo nos estaría este, induciendo a gastar 237 mil pesos ¿no? en cinco años. Entonces, estos, estos, eh, lo bueno de esta etiqueta es que estos gastos nadie te los dice, nadie te los, te los comparte. Entonces, es difícil llegar a entender muchas veces estas partes en las cuales nosotros, eh, al adquirir un vehículo o un bien, pues no, muchas veces no, no estamos conscientes de este, de este, de este tipo de gastos ocultos. Y el otro ranking que tenemos, eh, bueno, tenemos dos rankings, elaboramos este ranking de rendimiento y gases de efecto invernadero, que esto que nos dice, eh, nos dice, eh, nos ayuda a entender, por ejemplo, dónde está ubicado nuestro vehículo en el universo completo de los vehículos no eléctricos, estos son este, vehículos no eléctricos, porque los vehículos eléctricos tienen cero emisiones de CO2 por kilómetro recorrido, no en su fabricación, pero sí en kilómetro recorrido. Entonces, aquí lo que, nos, lo que nosotros estamos viendo eh, con este ranking es una herramienta de comunicación que facilita un aspecto bastante complejo muchas veces para entender. Eh, qué son eh, las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido del dióxido de carbono. Recordemos que es el, el, es un, el principal gas de efecto invernadero eh, en, en, en el planeta y que, pues bueno, lo estamos viendo las, eh, los impactos que tiene en, en el calentamiento del, de la temperatura media global del planeta. ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí en este en este ranking es ven, viendo el lugar en el que califica tenemos el lugar de óptimo y tenemos el lugar de, de bajo entonces eh, este por ejemplo debido al rendimiento tan pobre que tiene este vehículo eh, eh, el, la, el ranking de, de rendimiento y gases de efecto invernadero pues lo deja en un ranking en una posición muy baja lo deja en el, en el cero ¿no? y eh, porque este, este vehículo está eh, está emitiendo 513 gramos de CO2 por kilómetro si vamos al universo de los vehículos que estamos eh, contemplando de los vehículos 2021 el vehículo menos contaminante de los eh, modelos 2021 emite 63 gramos de CO2 por kilómetro en rendimiento en ciudad. ¿no? Entonces, este vehículo es extremadamente contaminante y eh, por lo tanto eh, no es un vehículo eficiente. Si nos vamos con otro, otro vehículo eh, para cambiar... Eh, y ver cómo juegan estos eh, vehículos por ejemplo tenemos este otro vehículo el Nissan Versa 2021 que tiene un rendimiento de 15.9 kilómetros por litro vemos que en, eh, pasamos de 81 mil pesos con el Rolls Royce a 21 mil pesos en el costo estimado anual y un ahorro de 53 mil pesos no es, es decir una diferencia de casi 300 mil pesos con respecto al Rolls-Royce. Aquí vemos el ranking de rendimiento. Este, este se coloca en la posición número 9, muy cercana al óptimo y tiene unas emisiones de CO2 de 147 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Y por último, antes de pasar eh, la, eh, la palabra a mis compañeras, eh, les quiero presentar el ranking de eh, contaminación del aire. Es este, es este eh, recuadro del lado izquierdo que tiene el símbolo de exclamación y ese es un testamento, una protesta a la falta de, in de información que tenemos. ¿Por qué lo dejamos vacío? Es inoperante en, en la realidad este ranking de contaminación del aire, pero lo queremos dejar ahí como un testamento de la falta de información por parte de las autoridades y por parte de los corporativos al, eh, en cuanto a los óxidos de nitrógeno. Eh, los óxidos de nitrógeno eh, son un precursor de, de, de ozono, el cual en, en la atmósfera con la radiación y el calor se transforma en ozono y genera, eh, pues bueno, los estragos que genera en, en la salud humana, ¿no? principalmente en la población eh, vulnerable que tiene alguna condición, alguna condición pulmonar, pues queda exacerbado. Por ejemplo, las personas con asma, las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica obstructiva, las personas que tengan eh, alguna otra eh, Enfermedades cardiovasculares también son afectadas por el ozono y desgraciadamente esta información no la tenemos para poder eh, ayudar a las personas a visibilizar el impacto de los modelos en cuanto a la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clasificó los datos de emisiones de óxidos de nitrógeno de los modelos como confidenciales a petición de los fabricantes de autos. Entonces hicimos una solicitud de acceso a la información, se nos negó la información y con ello, pues, desafortunadamente no podemos eh, mostrar este ranking de contaminación del aire que sí lo muestran otros otros países, por ejemplo Estados Unidos. Esta etiqueta está basada eh, es en, en, en la etiqueta de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, donde sí incluyen este ranking de contaminación del aire y que eh, por razones de secreto industrial. Eh, las autoridades no nos permiten conocer de los vehículos eh, que se están vendiendo en la actualidad, lo cual es una grave falta, una gran grave omisión en momentos de eh, coyuntura climática, en momentos de, eh, de, eh, de, 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 de de, de que tenemos que luchar por una mejor calidad del aire. Gran parte de las ciudades mexicanas viven la mayor parte del año con problemas de ozono, no solamente Ciudad de México, estamos hablando de Monterrey, estamos hablando de Mexicali, estamos hablando de, de Guadalajara, estamos hablando este, de Puebla, de Toluca, que eh, violan constantemente la norma. De, de la norma oficial mexicana de los límites permisibles de concentraciones de sono, y ya no, ni qué decir eh, del, de respetar el límite de protección recomendado de, las, eh, de la omisión, de la, perdón, de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, entonces, eh, es, es por eso que hacemos dejamos este, esta. esta este ranking de contaminación del aire inoperante a manera de protesta. Eh, lo último con lo que quiero cerrar en este punto es que eh, se nos había prometido eh, por parte de la, del gobierno de la Ciudad de México, por parte del gobierno del Estado de México, en alianza con, con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que en, dos, en, en, en diciembre de 2019, eh, se habían comprometido en las 14 medidas para mejorar eh, la calidad del aire en el Valle de México, se habían comprometido a eh, incorporar un etiquetado de rendimiento en, eh, la, eh, para obtener el, el holograma doble cero. Sin embargo, hemos consultado eh, a las autoridades del de la Ciudad de México y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y no hemos visto ningún esfuerzo encaminado a materializar esa política urgente que necesitamos. Y resalto eh, la importancia de esta eh, política porque no tenemos una buena norma de eficiencia, no tenemos una buena norma de control de emisiones y solo nos queda un un instrumento como el que ustedes están viendo en pantalla, donde eh, vemos la información, visibilicemos la información de eh, tanto de los componentes de gases de efecto invernadero como eh, los de contaminación de la calidad del aire, eh, nos queda para eh, alertar a la población de los riesgos que existen y tomar mejores decisiones de compra y a través de nuestras decisiones de compra mejorar eh, y solicitar una exigencia desde la demanda a mejorar los estándares de la industria automotriz. Y sin tomar eh, más tiempo, eh, les quiero mencionar solamente que estaremos tomando eh, preguntas que vayan surgiendo a través de la plataforma Zoom, en la cual, eh, para quienes nos acompañan en Zoom, en, la, en, en el chat de QA, de QIA. Eh, de preguntas y respuestas y también podremos estar tomando sus preguntas desde el, eh, desde el, eh, desde el Facebook para quienes nos estén viendo eh, desde esa plataforma. Y eh, con esto termino mi presentación y paso el micrófono a Naid Velasco. Ella es abogada ambiental con especialidad en Derecho del Comercio Exterior y una maestría en Derecho. Es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y actualmente es presidenta del Comité Mexicano de este organismo y forma parte de la Junta Directiva del Climate Action Network. Desde 2005 trabaja en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en donde es gerente de investigación, trabaja en proyectos de cambio climático, de calidad del aire energía, biodiversidad y agua con miras al cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano y derechos relacionados. Es autora de diversas publicaciones para las Naciones Unidas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre varias otras. Pues eh, sin más, muchísimas gracias Anaid por acompañarnos. Muchas gracias Estefan, muchas gracias colegas, eh, bienvenidas a todas y a todos esta mañana. Bueno, en primer lugar quiero extender una felicitación. Eh, creo que esta herramienta que nos presenta el Poder del Consumidor, eh, ya lo mencionaba Estefan, es utilísima en un momento en donde eh, se ha visibilizado cómo la calidad del aire tiene una, eh, un impacto directo en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y por lo tanto en el uso y disfrute de otros derechos humanos. ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros caemos enfermos eh, por mala, eh, digamos, eh, justo porque la mala calidad del aire nos hace más vulnerables a ciertas, eh, por ejemplo, virus y bacterias. Dejamos de ir a trabajar, eh, dejamos de ir a la escuela y estos también son derechos humanos reconocidos que no podemos ignorar y, eh, y que trae consecuencias también importantes a, a nuestra vida. ¿no? Entonces, eh, esta herramienta que presenta el poder del consumidor, eh, este etiquetado de rendimiento, pues es una acción que ayuda. Eh, ya lo mencionaba Estefan, a, eh, a mejorar la calidad del aire, a mejorar, por lo tanto, el medio ambiente sano, a través de decisiones informadas como consumidores, en primer lugar, pero también, eh, incluso si no somos consumidores directos, por ejemplo, de, de vehículos, pues como ciudadanos, ¿no? Eh, saber de qué manera las empresas están contribuyendo o no con sus obligaciones eh, respecto a estos derechos humanos y a partir de ahí elevar nuestra exigencia hacia estas empresas y corporativos. Eh, en ese sentido, eh, quisiera resaltar tres derechos que, que vemos de manera directa que, que ayuda esta acción. Pues en primer lugar, ya mencionaba, eh, el derecho de acceso a la información, eh, este derecho que desde los años 90 en materia ambiental tiene, eh, digamos, una particularidad importante porque... Se ha reconocido desde inicios de los años 90 que el derecho de acceso a la información, por ejemplo, nos permite participar de mejor manera en la forma y en la toma de decisiones eh, respecto a la gestión de nuestros recursos naturales. Entonces, si nosotros conocemos, por ejemplo, qué modelos de automóviles tienen este ahorro, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero, eh, nos va a ayudar, por lo tanto, a, eh, a tomar decisiones conscientes para contribuir de mejor manera a la solución, a una de las soluciones, eh, por ejemplo, a, ante el cambio climático. Este derecho de acceso a la información, eh, además, por sí mismo es un derecho, pero es un derecho que también se ha catalogado como eh, de procedimiento. Es decir, si cumplimos con el derecho de acceso a la información, por lo tanto, ayudamos a otros derechos y, en particular, eh, el derecho humano al medio ambiente sano. Y dentro de este de derecho humano, por ejemplo, eh, se ha desglosado eh, en distintos eh, requerimientos para poder tenerlo cumplido y uno de ellos precisamente es contar con la información, pero también contar con las medidas de política pública y el marco legal que ayuden a mejorar la calidad del aire, por un lado, y por otro, que ayuden a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, vemos cómo con este eh, acceso a la información que nos provee esta herramienta, pues ayudamos a cumplir con el derecho al medio ambiente sano. Y, eh, y de manera inmediata, cuando nosotros contamos con un medio ambiente sano, ya lo mencionaba al inicio de mi intervención, pues estamos ayudando al cumplimiento de otros derechos de manera muy inmediata y en particular el derecho humano a la salud. Ya nos mencionaba, eh, por ejemplo, ya eh, Debido a la pandemia el año pasado salieron varios estudios en donde se encontró por ejemplo que las personas que eh, o los lugares donde hubieron más casos de COVID 19 eran lugares que coincidentemente eran zonas urbanas con mala calidad del aire. Entonces eh, cuando nosotros mejoramos la calidad del aire por lo tanto estamos disminuyendo factores para eh, contraer enfermedades graves, ¿no? que, que ponen en riesgo incluso nuestra vida. Un aspecto que quiero hacer notar también, y, y me sumo eh, digamos, al llamado que hace Estefan y que hacen nuestros colegas del Poder del Consumidor, es este bloqueo a la información que hay respecto a las emisiones contaminantes que ha hecho la autoridad a petición de la industria, por considerar que esa información eh, digamos, forma parte de su secreto comercial o, o secreto industrial. Y aquí quisiera, eh, además de sumarme al llamado para desbloquear esta información, quisiera también recordarles que, eh, por ejemplo, en la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación hay un criterio muy importante eh, relacionado con estas limitaciones que tiene el acceso a la información medioambiental. Y ahí la Corte en este criterio es muy claro y ha señalado, por ejemplo, que el negar la información, incluso si hay una eh, información medioambiental relevante, incluso si hay una causa justificada en el marco legal como sería el caso por ejemplo del secreto industrial, no puede ser eh, una negación absoluta de esta información. Porque eh, de manera automática estamos inhabilitando o dejando sin contenido a derechos importantes y en este caso pues son el derecho humano a la salud y el derecho humano al medio ambiente sano. Y entonces, en aplicación de este criterio, sería congruente que la autoridad ambiental, en este caso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, reconsiderara esta clasificación a petición de la industria. Es decir, ¿qué prevalece en términos del interés público y en términos de la salud pública? Si proteger un secreto comercial ¿no? de un sector privado. Que además vale mencionar, estos secretos comerciales no, neces o sea, no están protegidos bajo categorías de derechos humanos. O sea, yo no conozco un derecho humano que se llame derecho humano al lucro, que es legal y es válido, pero no es un derecho humano. O derecho humano a un secreto comercial, tampoco es un derecho humano. Pero sí hay un derecho humano a la salud, un derecho humano a la vida y un derecho humano al medio ambiente sano. Y entonces en esta ponderación de derechos, la autoridad ambiental tendría que reconsiderar eh, esta clasificación de, de la información y más bien otorgarla, ¿no? Y esto además es consistente, eh, digamos ya para ir cerrando eh, mi intervención, con el cumplimiento de obligaciones internacionales eh, que recientemente suscribimos. Recordar, por ejemplo, que el año pasado ratificó México el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo precisamente de derechos ambientales, en donde los artículos 5 y 6... Eh, de manera muy expresa y de manera muy clara, eh, establecen por un lado el derecho de acceso a la información, a su, eh, digamos, ambiental, y por otro lado, transparencia, es decir, de qué manera las autoridades tienen que allegarse de toda la información relevante y fundamental para cumplir con el derecho humano al medio ambiente sano, pero no solo, eh, digamos, concentrar esta información, sino ponerla de acceso público, ¿no? En atención al principio de máxima publicidad. Entonces, considerando, eh, digamos, esta, esta obligación en específico, pues es que se tendría que eh, dar acceso libre, por ejemplo, a los contaminantes de, de, que, que no han podido llenarse en este importante ejercicio que hace el poder del consumidor, para entonces sí tener de manera redondeada y de manera integral una etiqueta que ante la ausencia de la acción de la autoridad, que como ya también se ha señalado, pues desde, desde nosotros, desde los ciudadanos, podamos tomar decisiones que van a tener un impacto directo en nuestra forma eh, y en nuestra calidad de vida. Y bueno, pues muchas gracias y felicitar de nuevo eh, a nuestros colegas del Poder del Consumidor. Muchísimas gracias, querida Naida. Excelente presentación, excelentes puntos eh, que mencionas. Importantísimo tener bien consciente esta concatenación de derechos humanos, ¿no? Eh, como el, el derecho, sin, sin derecho a la información. Eh, se dificulta el cumplimiento y garantía del derecho al medio ambiente sano. Sin un derecho al medio ambiente sano, pues se dificulta o se obstaculiza el derecho a la salud. Es, es, es importantísimo, eh, relevante tener esta, 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 esta jerarquía, digamos, de, o importancia de, de los derechos a la, a la información. En, sobre todo en, en, cuando queremos promocionar este tipo de, de, de instrumentos de comunicación para visibilizar los riesgos que existen al, al, al planeta, a la calidad del aire, con los vehículos que se comercializan, este, prácticamente con muy bajos estándares de, de, de eficiencia y de control de emisiones. ¿no? Y también rescato mucho lo de desbloquear esta información, ¿no? La, bajo el interés público no no hay un, como bien decías Ana, no hay un derecho humano al lucro si bien es, 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 es lícito y es permisible eh, pues debería estar eh, subyugado al derecho a la salud al derecho humano al medio ambiente sano ¿no? y, el, y al derecho a la información ¿no? este, todo esto enmarcado en, en los acuerdos internacionales como el acuerdo de Escazú que mencionas y ahora voy con mi colega Jorge Villarreal, él es miembro fundador de la Iniciativa Climática. Ah, perdón, antes de pasar eh, al, al, a presentar a, a mi colega Jorge, queremos, eh, no, no queremos dejar de mencionar el sitio en donde pueden consultar esta etiqueta de rendimiento y emisiones vehiculares, es www.quetanrendidorestuauto.org. WWW, ¿qué tan rendidor es tu auto.org? Ahí pueden consultar eh, los vehículos 2021 con estas proyecciones de gastos, eh, los costos estimados anuales de combustible, su ranking de gases de efecto invernadero y el rendimiento, los diversos tipos de rendimiento, ¿no? Recordemos, desafortunadamente por bloqueo de la información o falta de transparencia de la información, pues no pudimos elaborar el ranking de calidad del aire. Ahora sí, eh, vamos con nuestro querido Jorge Villarreal. Él es miembro fundador de la Iniciativa Climática de México, donde actualmente es director de Política Climática. Como responsable de la Agenda política, de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, él ha participado en el diseño y promoción de instrumentos legales claves para la acción climática en México, entre los que destaca la Ley de Transición Energética la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y las reformas a la Ley General de Cambio Climático en el año 2018, que incorporan diversos elementos del Acuerdo de París como parte de este instrumento, incluyendo el reconocimiento legal de las contribuciones nacionalmente determinadas. Eso va a ser parte de su... Presentación. Desde el 2017, él es integrante del Consejo Directivo de la Iniciativa Transparencia Climática, un consorcio global de think tanks que buscan estimular la acción climática en las economías del G20 e incentivar inversiones bajas en carbono en el marco de la transparencia climática. Durante el 2017 a 2020, fue Chief of Party del Proyecto de Comunidades y Energía Renovable que, con el apoyo, apoyo financiero de USAID, promovió prácticas participativas y de inclusión social en el desarrollo de proyectos de energía renovable en México. Con excepción de la COP20 en Lima, Perú, desde la COP14 2008 ha atendido anualmente a las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático como observador de la sociedad o como parte de la delegación oficial mexicana. Con este amplio trayectoria, te damos la palabra, querido Jorge. Muchísimas gracias, eh, querido Estefan. Y, y eh, difícil anteceder a, a mi querida Naif, eh, colega y amiga, porque dio una exposición eh, brillante en el marco de los derechos humanos. Eh, quería, antes de arrancar, eh, felicitar también, eh, evidentemente, este ejercicio del de poder del consumidor. Este portal para conocer el rendimiento, el ahorro y las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos nuevos es un aspecto fundamental para que desde lo, el consumo, desde el derecho al consumidor, podamos tener información en nuestras manos muchísimo más eh, asequible y transparente y tomar decisiones cada vez más centradas en nuestra economía, en nuestra salud y no necesariamente en las pantallas este, eh, y aditamentos eh, y accesorios vistosos que tienen los nuevos autos y que hacia allá están enfocando evidentemente el pitch de venta, ¿no? Entonces, eh, felicitaciones a nuestros colegas. Um, ¿En dónde se enmarca la importancia de la eficiencia vehicular y por lo tanto eh, este instrumento del etiquetado? Eh, para conocer eh, las características de rendimiento, eh, los costos que tienen los vehículos eh, en nuevos. Se enmarca en, eh, también no solamente desde el derecho eh, al medio ambiente sano, como nos comentaba nuestra eh, querida colega Naid, sino también desde los esfuerzos globales para poder atender la crisis climática. Tiene pocas semanas que terminó la COP26 que ha sido evidentemente un hito global en, desde distintas formas y expresiones en materia de cambio climático. Desde los gobiernos y los jefes de gobiernos eh, de las principales economías del mundo y de la mayor parte de las economías del mundo, pero también desde las voces de los jóvenes y los movimientos de los pueblos y comunidades indígenas, hay un reclamo cada vez más evidente a tener acciones muy concretas para poder atender la crisis global que eh, no solamente en el mundo, sino también en México, está cobrando eh, eh, costos muy importantes para la población, para la sociedad y también para nuestros sistemas naturales. Eh, y en ese sentido, a nivel global, eh, a pesar de los distintos esfuerzos que observamos en la COP26, nosotros todavía... Identificamos una brecha de emisiones muy importantes para poder estar en esta trayectoria de lo que la ciencia nos indica que es el lugar menos riesgoso, más seguro, más manejable para poder atender esta crisis climática, que es no rebasar la temperatura más allá del 1,5 grados centígrados, la temperatura promedio de la Tierra. Eh, el, el incremento de la temperatura promedio de la Tierra, perdón, más allá de 1.5 grados centígrados. Para poder estar en esta trayectoria, pues eh, todavía necesitamos reducir aproximadamente a nivel global 23 gigatoneladas. Eso quiere decir eh, que tendríamos que reducir... Adicional al cumplimiento de los compromisos internacionales actualmente y bajo el supuesto de que los compromisos se llevan a cabo al 100%, eh, se cumplen en su totalidad, tendríamos que reducir además, adicional, 23 gigatoneladas, que son más o menos 23 veces las emisiones del sector transporte de la Unión Europea anualmente o eh, las emisiones anuales cuatro veces las emisiones anuales de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tres, un poquito más de tres veces las emisiones anuales de Estados Unidos, que es un esfuerzo titánico. Eh, y es un esfuerzo titánico que tiene, eh, por las características del Acuerdo de París, una base eh, de soporte en, en su implementación en los países, en la responsabilidad de los países. Y en México, nuestros compromisos climáticos y nuestra política climática, suponiendo que la cumplimos al 100%, que son nuestras contribuciones nacionalmente determinadas nos colocan en una trayectoria por arriba de 2.8 grados centígrados de incremento de la temperatura. Esto quiere decir que es todavía estamos lejos de los esfuerzos globales para poder estar en esta trayectoria del 1.5 grados centígrados. Para eso México tendría, por ejemplo, que cortar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad aproximadamente al 2030 y tener emisiones netas cero al 2050 o entre el 2050 y el 2060, que es un esfuerzo pues muy importante pero que es necesario para poder atender la crisis climática global. Y además eh, es un esfuerzo importante, pero que tiene posibilidades si nosotras eh, y nosotros identificamos aquellas medidas más costo efectivas para poder hacer frente a ello. Y dentro de las medidas más costo efectivas, la, eh, la eficiencia vehicular y ponerle límites a las emisiones de los eh, vehículos privados, pues cobra una importante relevancia, porque en México, por ejemplo, el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, de acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero publicado por el INEC, eh, viene del sector autotransporte no solamente del sector transporte, sino específicamente del sector autotransporte. ¿no? Son los autos privados los que eh, eh, emiten el 25% de las emisiones eh, en, en, en nuestro país. Por lo tanto, limitar sus emisiones y hacer vehículos muchísimo más eficientes, pues ayuda bastante. Esta trayectoria o esta tendencia a poder eh, 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 incrementar la eficiencia vehicular y, y, y ponerle techo a las emisiones, de los vehículos en materia de dióxido de carbono, de, que es el, el, el principal componente eh, 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 que genera el, el calentamiento global, eh, es, es, no solamente es una trayectoria de México, sino mencionábamos es una trayectoria, es, es parte de unos esfuerzos globales, y nosotros observamos en esta lámina, por ejemplo, que es de nuestros colegas del ICCT. Eh, que saben ustedes que, que, que hacen extraordinarios análisis en la materia, eh, nos prestaron esta gráfica justamente para ilustrar que la tendencia a nivel global pues, es eh, de, de poner techos eh, eh, y, y, a, y poner límites a las emisiones de eh, CO2 de los eh, vehículos ligeros y también eh, evidentemente eh, de forma paralela, eh, hacerlo o, a través de la eficiencia vehicular. Entonces, nosotros observamos, por ejemplo, que en la Unión Europea, eh, Estados Unidos... Pues ha habido una trayectoria desde el 2000 hacia una proyección que apunta hacia el 2035 por la regulación existente de una reducción muy, muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos ligeros porque se incrementa evidentemente la eh, eficiencia vehicular. En, eh, los, eh, en los automóviles que están en la flota en cada uno de estos países. Eh, países como India, China y Canadá también están en nuestra trayectoria de forma acelerada, lo que tendrá un impacto evidentemente a nivel global, pero economías muy similares como la mexicana, eh, este, como, como la nuestra, eh, en el caso de Brasil o en el caso de... Eh, 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 de Corea o, o de Chile, pues nosotros vemos eh, que también van bastante avanzados con esta tendencia y esta trayectoria de eficiencia vehicular y límites a las emisiones de CO2 equivalente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el, el, el promedio del de rendimiento de la flota vehicular, lo mismo que en la Unión Europea, está alrededor de 25 kilómetros por litro. Y en nuestro país, eh, las normas o los estándares existentes eh, eh, están en, en promedio en 15.5 kilómetros por litro. Todavía hay una brecha bastante importante entre lo que las economías eh, eh, socias en materia comercial, como Estados Unidos o la Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales, están imponen, imponiendo en esta materia a lo que nosotros tenemos por una regulación en el país que está. Eh, evidentemente fuera de lo requerido para esta mayor exigencia global y, por supuesto, con un alto impacto en eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Y es justamente el atender las normas de eficiencia vehicular y también tener herramientas como el etiquetado, los que son las, las medidas más costo efectivas de reducción de emisiones. Primero, porque, como mencionábamos, las emisiones del sector de transporte, re, eh, autotransporte, representan el 25% eh, eh, del total del, del país de emisiones en nuestro país, pero también porque una regulación efectiva para poner límites y tener estas herramientas para la toma de decisiones del consumidor, una decisión mucho más racional en materia de ahorro y de reducción de gases de efecto invernadero, pues eh, eh, es costo efectiva para el propio país, porque no, el país no tiene ninguna, este, ningún gasto en ese sentido, es, es, es solamente un acto regulatorio. Y, y, y además eh, le, 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 con estas herramientas las y los consumidores pues, podrán tomar las decisiones más racionales este, eh, que tengan eh, con la información que tengan a la mano en ese sentido pues es una medida bastante costo eficiente que el gobierno actualmente deberá aprovechar eh, en la publicación y actualización de la nueva, eh, eh, de la norma eh, 163, ¿no? Que pone justamente los límites de CO2 a los vehículos. Eh, y en ese sentido eh, tiene un potencial la eficiencia vehicular, eh, pues aproximadamente unos entre 18 y 22 millones de toneladas eh, anuales, que es bastante importante y es por lo menos, por lo menos el 10% de eh, la brecha de emisiones que México tiene entre la NDC y el eh, y lo requerido para estar en esta trayectoria del 1.5 eh, grados centígrados. Es, es, es eh, 22 millones de toneladas, no es, no es nada, nada menor, es algo bastante importante. Y, y voy terminando considerando que, este, las, eh, este, eh, pues resaltando justamente que los estándares eh, eh, de eficiencia vehicular y de poner límites a las emisiones de gases de efecto invernadero no solamente son las medidas más costo efectivas en materia de gases de efecto invernadero, sino también en materia de salud pública. Y en materia de salud pública, es evidente que eh, a la brevedad se retomen eh, tanto lo, eh, estas herramientas como el etiquetado, pero también las normas vehiculares que permitan eh, de verdad eh, atender de manera urgente. El, la, la, la grave eh, situación de, de, de las emisiones generadas por el sector autotransporte y los problemas de salud pública que están correlacionados. Eh, en ese sentido, eh, pues nos sumamos a, la, a lo que comentaba eh, nuestras colegas, eh, tanto Anaid como nuestro colega Estefan, de la falta de transparencia sobre los datos proporcionados para poder alimentar. Eh, en materia de calidad del aire y los contaminantes criterio el, eh, la información para cada uno de los vehículos eh, nos parece pues gravísimo en ese sentido y pues instamos eh, evidentemente que, que se solucione eh, este eh, este esta falta de información eh, proporcionada que no se ha proporcionado perdón entonces, eh, yo lo dejo, yo lo dejo aquí, eh, resaltando que este es un problema no solamente global, sino también es un problema que tiene un impacto nacional de manera evidente y que es una de las medidas más costo efectivas para poder atender la crisis climática que ya tiene un impacto bastante importante en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, querido Jorge, eh, por este panorama, eh, digamos. Yo no sé cómo llamarlo, pero es ya de crisis de emergencia eh, climática en el cual nos encontramos. Destaco eh, ahí eh, la, las posibilidades que tiene, que mencionaste, que tiene una mejor eficiencia en los vehículos de reducir entre 18 y 22 millones de toneladas, ¿no? que representa eh, la brecha que existe de, de emisiones entre las NDCs y lo que deberíamos estar cumpliendo para mantener. Eh, ah, la... pero, sí. Perdón que te interrumpa, querido Estefan. Nah, yo, yo probablemente no me expresé muy bien. Esas 18-22 no es la brecha existente, es el 10% de la brecha existente. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí justo sí, ahí va sí. para allá y que representaba gracias. ese 10%, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias, Jorge, igual por la, la aclaración. Les recordamos que este, ahora vamos a pasar a la sesión de, eh, de preguntas y respuestas. Eh, nos pueden enviar sus, sus, sus preguntas, también desde el Facebook estamos recogiendo eh, preguntas y también desde la plataforma de Zoom para quienes nos acompañan aquí en el, en el símbolo de QA, Q y A, nos pueden hacer sus preguntas. En ese sentido ya tenemos dos preguntas por parte, eh, si quieres Anaid ir prendiendo también tu, tu cámara, adelante. Eh, nos pregunta nuestro colega reportero Iván Sosa: ¿cómo debería funcionar este ecoet ecoetiquetado de la CAME para obtener el holograma de verificación? ¿Tendría que ser como el portal qué tan rendidor es tu auto? Como autoridad, también tiene un bloqueo de la información. Eh, este, si quieren, este, yo inicio esta, esta pregunta, eh, esta respuesta, perdón, a, y. Eh, y a reserva de que Jorge y Anaí puedan complementar eh, con, con más datos, pues eh, adelante. Entonces, esta, eh, pues nos encantaría, estimado Iván, que esta propuesta que estamos haciendo, pues fuera la que se incorporara como una etiqueta ya que estuviera dentro de los vehículos, que se mostrara en los vehículos para las eh, para los vehículos que están en, digamos, en piso de ventas, ¿no? Y en sus también plataformas digitales nos encantaría que se retomara esta propuesta que le estamos haciendo al, 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 al gobierno y a la sociedad eh, para que pudiera eh, tomarse en cuenta, eh, digamos, los, los, las proyecciones de costos y los, eh, y los riesgos que tiene para los impactos que tiene para el, para el planeta en términos de gases de efecto invernadero y para la calidad del aire. Eh, local, ¿no? Eh, entonces, eh, a nosotros nos gustaría que, que, que se pudiera implementar, no solo para los que van a tener holograma de verificación doble cero, sino en realidad todos los vehículos deberían de contar con esta este, con esta eh, etiqueta, ¿no? Eh, por eso es que hacemos este esfuerzo para hacerlo eh, a nivel eh, virtual, ¿no? Para tener esta actualización. Eh, la autoridad también eh, pregunta, haces una muy buena pregunta eh, de si la autoridad también tiene el bloqueo de la información, no, hablando de la CAME, eh, bueno, hablando de la CAME y de los otros, eh, eh, las otras autoridades, pues nosotros, a ver, te voy a responder con el ejemplo del portal Ecovehículos. Recordemos el nosotros, nuestro primer ejercicio de la etiqueta, bajamos, descargamos la base de datos este, del portal ecovehículos hace ya más de cinco años, me parece. Y ahí sí venían, en ese momento, venían los datos de emisiones de óxidos de nitrógeno que nos permiten hacer el ranking de, de calidad del aire local. Entonces, en ese momento, hasta ese momento, eh, el INEC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sí tenía acceso a esos datos. Hoy, Sabemos que no tiene acceso a esos datos, ¿por qué? Porque el portal Ecovehículos está desactualizado. Está desactualizado y no contempla esos datos que estamos necesitando y que serían fundamentales dar a conocer al público. Eh, y, eh, y pues bueno, es la, es la Profepa, repito, la, la Profepa sí cuenta, sabemos que sí cuenta con esos datos porque la Profepa es la encargada de evaluar eh, la norma 042. Eh, en, de control de emisiones, donde están las emisiones de óxidos de nitrógeno, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, en fin, muchas otras emisiones evaporativas y muchas otras eh, componentes de las emisiones vehiculares. Sin embargo, no nos los liberan porque eh, se nos argumentó que era un secreto industrial y que generaría competencia económica desleal si nos lo dieran, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ese es donde, donde estamos. Eh, eh, no sé, nos gustaría que al menos el INEC sí nos, sí nos pudiera dar esa información bajo uno de sus rankings, que no nos diga qué modelos, pero que haga al menos el ranking para decirnos, este, para informar a los consumidores, ¿no? Y a la población en general. Eh, no sé si Jorge, Anaí tengan alguna eh, Complemento a esta pregunta. Y la otra pregunta que nos hace Iván Sosa también es, eh, es eh, si existen eh, la base de datos de los modelos 2022 en, esta, en, en, en nuestra etiqueta virtual. Otra vez eh, vamos a, a un tema de transparencia de la información. Desgraciadamente, sí, sabemos que desde mayo junio se están vendiendo vehículos año modelo 2022 en nuestro país desafortunadamente no contamos con esa información eh, no está disponible en el catálogo eh, de rendimientos vehiculares en el portal de la comisión nacional de uso eficiente de la energía que es de donde sacamos digamos los datos para poder eh, trabajar con eh, los, 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 los datos que se tienen de de los rendimientos y las emisiones de dióxido de, de carbono entonces no se cuentan con los modelos 2022 eh, también hay una omisión eh, curiosa no existen eh, en el catálogo de rendimientos las emisiones ni los rendimientos de los vehículos pertenecientes a la marca de toyota no sabemos por qué ese también es una omisión importante que hay que mencionar y eh, y pues ese es donde hasta donde tenemos el eh, el, planteados los. los eh, lo que nos. lo. lo cómo podemos responder a tus preguntas. Eh, también nos preguntan por ahí. ¿Qué incidencia puede tener esta etiqueta para elaborar políticas en gobiernos locales? ¿Qué repercusiones puede tener esto en la calidad del aire? No sé si ahí Anaí, Jorge, quisieran abondar en esa, en una respuesta? Sí, claro. Eh, bueno, la primera incide, eh, repercusión que podría tener que se me viene a la mente es precisamente tomar en cuenta, por ejemplo, estas emisiones para programas de verificación vehicular. Eh, recordemos que la verificación vehicular de, de autos particulares es una es de competencia estatal y, por lo tanto, eh, los gobiernos locales eh, podrían retomar esta información para incluir algún criterio, ¿no? Eh, digamos, de, de rendimiento, más bien, sí, y emisiones de gases de efecto invernadero como criterio para la verificación, por ejemplo, ¿no? Eh, igual eh, para, eh, digamos, programas como el hoy no circula, eh, también va, va ligado, podría tomarse en cuenta este rendimiento como criterio para ver qué días, eh, imponer restricciones a la circulación, ¿no? Basado a, a estas emisiones. Eh, y bueno, esas son las dos que, que por ahora se me ocurren. Y en, en línea con lo que comenta muy, muy bien Anaid, eh, es una buena oportunidad el contar con toda esta información y generar esta atención mediática hacia el etiquetado, eh, porque en justamente en el nuevo ciclo de verificación vehicular, los criterios. Eh, de, de esta verificación deberán de ser pues cada vez mucho más ambiciosos. Eh, lo que estamos observando es que hay una gama amplia de vehículos que ya cuentan con un, un rendimiento pues bastante aceptable y por lo tanto eh, el incentivo del doble cero pues tendrá que ser cada vez más, más alto. este Si no pues vamos a tener como una... Una gama, pues, muchísimo muy amplia de vehículos que van a tener acceso y circulación todos los días. Este, y, pues, de, deberemos eh, elevar justamente eh, la mayor ambición en materia de control eh, de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes criterio provenientes del autotransporte. Y este tipo de herramientas, pues, ponen eh, precisamente estas herramientas en la discusión pública y por lo tanto a partir de ahí del diseño de las herramientas. A mí me, me, me parece eh, como, como comentario adicional, a mí me, me parece eh, increíble que considerando la tabla que nosotros veíamos hace rato de varias de las economías y cómo han ido mejorando su rendimiento vehicular y por lo tanto reduciendo sus emisiones de CO2 eh, por, por kilómetro. Eh, que, que en, en México todavía en México un país armador de autos pues todavía tengamos una, un, un rendimiento tan, tan bajo este, y y, una, y un requerimiento tan tan bajo en materia de emisiones para los vehículos no eh, si nosotros hemos tenido eh, un comportamiento eh, bastante estable digamos o sea bastante lineal en el transcurso de los últimos años es debido a esta norma que es, pues, ineficiente en ese sentido, porque debe de apuntar hacia las tendencias internacionales de un mayor control. Eh, economías similares a la mexicana, pues, están en esa trayectoria, sin mencionar que nuestros principales socios comerciales también, a donde exportamos los vehículos que se arman. Entonces, eh, hay evidentemente, pues, un doble estándar. Este, manejado por los propios corporativos o sea, pues, México pareciera considerando esos elementos pues un mercado residual este, de, de los vehículos y no es justo ni para nuestras economías eh, porque gastamos más en los vehículos menos eficientes pero tampoco para nuestra salud pública y para nuestros esfuerzos de eh, poder atender la crisis climática Muchísimas gracias Jorge y a Nadie que interesantes y muy importantes puntos que mencionan. Lo único que yo complementaría es una, una eh, medida que también podría utilizarse, aplicarse para, eh, para los gobiernos locales con una etiqueta de esta, de esta naturaleza. Podrían eh, elaborar criterios para la selección de, de taxis ¿no? o de usuarios eh, intensivos de la vialidad. Como todas las empresas de, de, de repartición que utilizaran, digamos, la etiqueta para así establecer eh, rendimientos mínimos, ¿no? eh, además de los, del holograma que mencionaban, y también eh, eh, para las flotillas eh, gubernamentales y para las flotillas en general. ¿No? Y también eh, eh, se podrían también utilizar como una forma de discriminación positiva en zonas urbanas para poder generar o crear, digamos, eh, zonas de bajas emisiones o zonas libres de emisiones, donde eh, vehículos con cierto rendimiento, vehículos con eh, cierto desempeño en materia de impacto a la calidad del aire, eh, pues no pudieran atravesar eh, ciertos espacios. ¿no? Eh, y, en, y con esto, pues también... Eh, ser otra forma de desincentivar el uso el, el uso de los vehículos eh, de los vehículos particulares y también una tercera forma que se me ocurre es que se pudiera utilizar digamos eh, se pudiera utilizar para implementar cierto, cierto tipo de impuestos específicos diseñados a los vehículos eh, para los vehículos eh, menos eficientes que muchos de ellos son los vehículos de lujo eh, como lo vimos el, el, el Rolls Royce que gastaba en cinco años te hacía perder eh, más de un cuarto de millón de pesos con respecto al promedio del segmento. Entonces, si ya vas a gastar eh, más de 80 mil pesos al, 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 al año en, en gasolina por manejar ese vehículo, pues bien podrías pagar también otros 80 mil pesos de impuestos por tener un vehículo de esa naturaleza, ¿no? Siendo que son vehículos de eso, de, de muy altas eh, prestaciones, ¿no? Y. Eh, cerramos con la pregunta eh, que nos hacen de ¿qué podemos hacer como consumidores para que esta etiqueta sea una realidad? Y para exigir que no se omita la información que la industria está considerando como sensible o clasificada y que no quiere publicar. Ahí a lo mejor Anaí nos puedas ayudar este, con alguna una respuesta en este sentido. Sí, eh, bueno... Definitivamente para el tema del bloqueo de la información, eh, bueno, yo veo dos acciones: una, justamente presión pública, no, eh, digamos eh, tal cual lo mencioné, o sea, presión desde la ciudadanía, a las a las empresas, a los corporativos para que hagan transparente la información relevante a calidad del aire, y otra más, digamos, sí, pues de corte más especializado que es tal cual impugnar esa resolución de Profepa, no, por, por este que o sea, un litigio eh, por falta de acceso a la información, violación del derecho eh, de acceso a la información. Eh, creo que esas dos vías son eh, las que yo estaría, estaría visibilizando. Sobre todo también considerando, ya lo menciono, como lo mencionaba Jorge, ¿no? eh, en México somos un país eh, sí de armador de vehículos, en donde tenemos vehículos que cumplen con estándares y requisitos, eh, vehículos para la exportación, que son mucho más exigentes en, en los países que los están eh, importando, ¿no? Y entonces es, es una ironía que, que justamente donde el país origen, pues, sea un paraíso ambiental en ese sentido, ¿no? Que, que, que aquí sea, pues, tierra de nadie, no se cumplan con esas reg regulaciones, eh, respecto a los mercados a los que van dirigidos muchos de esos autos. En realidad, las mexicanas y los mexicanos pues merecemos la misma exigibilidad, ¿no? tener los mismos estándares, sobre todo por, por temas relacionados con salud y medio ambiente. Entonces, yo, yo pensaría eso. Eh, una defensa que se suele eh, invocar por estas empresas es que mencionan que, por ejemplo, ellos no están obligados en sentido estricto a cumplir con derechos humanos, sino que más bien es la autoridad. Y esto es parcialmente cierto, o sea, me refiero parcialmente cierto porque sí, eh, realmente, digamos, la primera eh, contraparte que tendría que hacer realidad estos derechos es, es la autoridad, ¿no? En este caso, Profepa, pero también ya cada vez hay más eh, criterios, lineamientos e instrumentos internacionales en donde están eh, visibilizando que justamente las empresas también tienen obligaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces no se pueden zafar tan fácil, eh, digamos, invocando este, este secreto comercial, ¿no? Porque incluso si lo pensamos a nivel muy práctico, ¿no? Eh, generalmente a nosotros como consumidor nos preocupa el bolsillo, ¿no? Y justamente lo que nos preocupa es cuánto nos va a rendir en términos de eh, gasolina. ¿No? O sea, siendo muy honestos, el, el grueso de la población no estamos preocupados por cuánto estamos emitiendo al aire, ¿no? O sea, cuánta contaminación. Y, y curiosamente, esa información sí es pública, ¿no? Y de hecho, esa información sí la usan como ventaja competitiva, ¿no? O sea, cada vez que se anuncia un modelo nuevo, señalan, este, vas a ahorrar, este, este modelo es muy rendidor y vas a tener más kilometraje por, por tu litro de gasolina, ¿no? Y y eso yo, yo al revés, yo eso lo vería como la ventaja competitiva y que tendría que estar clasificada. O sea, es, es como que funcionan al revés. Entonces, este, creo, que, creo que eso también es curioso y podríamos decir, ¿no? Es decir, si ya estás transparentando algo que realmente sí tiene implicaciones en el bolsillo, dado que sí influye en el grueso de la población, ¿por qué no? O sea, el que puede más puede lo menos. ¿Por qué no transparentas y por qué no haces público, profepa, tus emisiones de, de contaminantes, ¿no? Eh, entonces, creo que esas sería como las acciones que yo veo. Muchísimas gracias, eh, Anaid. Eh, y eh, nos llega una última, una última pregunta de Alex Cortés, de la revista Negocio Motor. Creo que una parte de esta pregunta ya la acabas de responder, Anaid, pero también existe otra parte de la pregunta que nos, nos dice, ¿qué hacer para que las autoridades den acceso a esa información faltante? ¿No? Y eso es lo que acaba de respondernos Anaid. Y en consecuencia, ¿de qué manera obligar a la industria para corregir esos parámetros como se hace en Europa, por ejemplo? Ahí no sé si, Jorge, nos quieras platicar un poco del, de, quizás del proceso de normalización o algún otro punto este, que encuentres importante a resaltar con esta pregunta. Muchas gracias, Estefes. Es una pregunta muy importante. Yo creo que hay, hay, hay dos vías. O no, evidentemente, las normas eh, y los procesos de regulación son un instrumento básico para poder contar y transparentar sobre esta información. Y en ese sentido, específicamente para los eh, automotores en la nueva flota, eh, para los siguientes años, yo esperaría que el, el, el gobierno esté a la altura de las circunstancias tanto climáticas como de la necesidad del ahorro eh, para los eh, y las consumidoras y, y también para en materia de salud pública, para que las nuevas normas de eficiencia vehicular y de límites este de, de CO2 eh, para la nueva flota, pues contengan los elementos que nos permiten justamente hacer la trazabilidad de la información y contar con la información disponible, además de tener los techos. Este, adecuados que, que permitan eh, un mayor ahorro y una mayor emisión de gases de efecto invernadero para la nueva flota, ¿no? Eh, una, una norma como la 163 en su proceso de actualización que no tenga por lo menos una ambición de entre 18 y 22 millones de toneladas de, este, de reducción de, de, de emisión este, de gases de efecto invernadero, pues a mí me parece una oportunidad completamente desaprovechada. En, eh, y recordar que pues, en México busca homologar precisamente este tipo de regulaciones porque hay el compromiso con eh, Estados Unidos. Y en ese sentido, pues Estados Unidos y la regulación va bastante avanzada, lo mismo que la Unión Europea y México desde una perspectiva de mercado automotriz, pues está quedando bastante atrás eh, e insisto, eh, con una perspectiva de ser como un, un mercado residual, ¿no? Un mercado de segundo patio. Entonces me parece eh, eh, muy, muy alarmante. Y el segundo elemento... Eh, que me parece también re relevante resaltar lo que mencionaba Anaid, ¿no? Desde una perspectiva, desde el consumidor, con los recursos que se tengan, este, tanto las organizaciones como los propios consumidores, pues metan los recursos en transparencia, ¿no? Este, la transparencia no solamente climática, sino de salud pública y en términos generales, pues parece ser que ahora es en nuestra principal herramienta para empoderarnos como ciudadanas y ciudadanos. Eh, y frente al, al poder corporativo y al poder público este, y en ese sentido pues los recursos de transparencia serán muy necesarios este continuar eh, llevándolos a cabo no excelente respuesta querido Jorge y también quería Naid, muy buenas muy buenas participaciones y con esto les recordamos para cerrar eh, les recordamos el sitio donde pueden Consultar eh, esta etiqueta virtual de, de rendimiento y, y ranking de gases de efecto invernadero es www.quetanrendidorestuauto.org Por favor, corran la voz, eh, hagan eh, háganle publicidad, porque no nos queda no nos queda otra, ¿no? Ya ya lo mencionó. Jorge ya lo mencionó, Anaid, este, ante la debilidad regulatoria que, que estamos atravesando en nuestro país, pues no nos queda otra más que eh, reforzar la información y empoderarnos a partir de la información para moldear eh, y, y, y exigir los estándares que las, los mexicanos y mexicanas y la población en general que habita en México nos merecemos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una potencia, una potencia automotriz que... Eh, para el mundo, pero para el mercado interno, como lo mencionó Jorge, somos un mercado residual donde históricamente la industria automotriz nos ha discriminado a través del doble estándar, no solamente en, en, el, en el tema de, del rendimiento y el control de emisiones, sino también en otros aspectos, en, en otros aspectos como la seguridad vehicular, ¿no? Entonces eh, es, es momento de exigir. Eh, como consumidores, como población en general, y esperamos lo mismo eh, del gobierno para eh, tener estándares que estén a la par y que hagan frente a la crisis climática y de calidad del aire que permanentemente vivimos. Muchísimas gracias a todos los medios que se conectaron y quedamos atentos eh, de cualquier duda y, y, y posibles eh, preguntas que surjan más adelante con nuestros contactos de prensa. Y recuerden www.qué tan rendidor? va de nuevo. www.quetanrendidorestuauto.org, tu Consulten la etiqueta y nos vemos. Muchísimas gracias.